Mañanero, la crítica sin anestesia. Twitter, el Twitter es la forma de comunicación predilecta y preferida de los mandatarios, de los funcionarios públicos y de todas las celebridades del mundo. Recientemente aquí en Honduras, dos expresidentes de Honduras intercambiaron una plática que trascendió a los medios de comunicación. Oye, le dijo el uno al otro, está bien gordo tu amigo. El otro le responde, muy pronto va a estar flaco porque ustedes están preparando una dictadura. Ah, qué optimista eres, le respondió de nueva cuenta el aludido. Esta es una conversación no entre dos adolescentes aburridas o entre dos señoras fastidiadas. Es la plática entre dos exmandatarios hondureños. ¿Se imaginan ustedes, damas y caballeros, a Francisco Morazán enviándole un Twitter a Cabañas diciéndole, oye, me trajiste rosquillas de Sabana Grande? Un poco extraño, ¿no? Pues eso explica de alguna manera por qué somos lo que somos y por qué estamos como estamos. Recientemente ocurrió un trágico accidente en las costas de Corea del Sur. 300 adolescentes se fueron a ahogar en un ferry en las costas de este país. Y lo absurdo del asunto es que se murieron como pobres frente a la costa de uno de los países más ricos y desarrollados tecnológica y económicamente del mundo. Estamos hablando de Corea del Sur. Así que, debido a eso, el primer ministro de este país decidió renunciar en un ejemplo de ética y moral. Él dice que este desastre y este fracaso tiene suficiente mérito para dejar el cargo, porque lo considera un fracaso técnico, un fracaso político, un fracaso naval y un fracaso operativo y tecnológico. Entonces dice, suficiente mérito tengo para irme de este cargo, y lo dejó. Este es un ejemplo de ética y moral que debería ser considerado en el mundo entero, un ejemplo de comportamiento político de altura, porque en otros países más irresponsables y más deteriorados por la corrupción, los políticos son los responsables de la muerte de miles de personas debido a las pésimas decisiones que toman en los cargos públicos, pero jamás tienen planes de dejar un cargo, siempre eternizan en él. Mientras el primer ministro de Corea considera que esta es suficiente razón para dejar el cargo, en otras latitudes, no importa cuánta gente muera, los tiranos eternizan. Cosa muy diferente es lo que vive la trágica Corea del Norte, que es vecina de Corea del Sur. Esta dictadura comunista de más de 50 años que está bajo la tutela de un adolescente pervertido y malcriado. ¿Saben lo que le dijo este adolescente, el dictador actual de Corea del Norte, a la presidenta, a la noble presidenta de Corea del Sur? Sos una proxeneta, sos una gallina, sos una solterona malvada. Y no sé cuántos términos descalificadores que no se pueden repetir, desde luego, en televisión. Y, por su parte, el pobre Obama, que estaba reunido en ese momento con la presidenta de Corea del Sur, escuchó estos actos de rabiosa diplomacia por parte del presidente, el dictador de Corea del Norte. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, aprovechó la dramática situación de este rifirrafe para advertirle al dictador de Corea del Norte que si vuelven a hacer un ensayo nuclear sin la aprobación de la ONU, o sea, sin la aprobación de los Estados Unidos, se la van a ver a palitos. El Mañanero, la crítica sin anestesia.